been someone to make my feelings known. But I don't know what's coming over me. Life, it had no meaning. My life, it had no meaning. The truth is, then you came in and showed me all I've been missing. The truth is, life had no meaning. My life, it had no meaning. The truth is, then you came in and showed me all I've been missing. The truth is, I can't hide. Do you think I'm stupid? Do you think I'm bat crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out every night? Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Paramo junto a Mario Alberto Kempe. Se van a poner las cosas buenas en este partido del Vale. Todo lo que no vale, eso sí, no vale que se peleen ustedes. Bueno, pero de ahí todo lo demás sí. Fernando, hoy volvemos a cuando éramos pequeños. No te cobran fules, no hay offside, no hay tarjeta. Hoy vale todo, menos pegarle una patada contraria a Sacrán. Hoy tenemos un partido que promete Temuco con muy buen balón a la espalda de la defensa. El disparo y ha pasado cerca. Gran respuesta del arquero en el mano a mano. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Llueve el córner al centro del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Se anima y le va a dar una tajada tranquila para el arquero. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Es buena esa pelota. Se ve el balón por el fondo del campo. Corner. Tiro de esquina al centro del área. Fuentes. La bocha que cambia de dueño. Toroso. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. José Pedro fue en salida. Luciano Wed. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ganan los del fondo, ojo. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Recibe compañía. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. La ha dejado la pelota justita el rival. Matías Donoso.
José Pedro Fuensalida. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Buen disparo! ¿Qué podrá llegar a hacer la U Católica con este córner? Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Ahí levanta el balón alejándolo del área. ¡Se va a animar! Le pegaste horrible, papá. ¡Qué feo le diste esa pelota! ¡Espantoso! Farfán. Y ahí le pega la pelota. Esto podría haberle dado la ventaja. Increíble. Qué cerca pasó Fernando esa pelota. Fuentes. Pucha el segundo poste. Luciano Wed. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Se anima. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Ahí está, el árbitro nos dice que... Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Ha conseguido despejar la pelota. David Llanos. Luciano Wed. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Muy mal pase. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Luciano Wed. Se va a escapar por la línea de cal. Acá con este lo ganan. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Qué bien lo cortó. Ahí se va a venir un largo saque de manos. Esto sigue siendo empate y gracias al arquero. Llega muy bien a reventarla. Farfán. Oportuna intervención levantando el balón. Matías Donoso. Se viene el saque de manos. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Matías Donoso. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. A sacar desde el fondo ahora. Ramírez. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Rojas. José Pedro fue en salida. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar el técnico.
Luciano Agüed. Rojas. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Ahí está, ahí está! Ahora te voy a dar una sorpresa, Fernando. ¿Le pasó? ¡El travesaño le dice que no! Se saca la pelota de encima. Yo no sé si se corrió el palo o este jugador es tan oportuno de apuntarle a él, pero el gol no entra. Corta bien esa pelota. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí va la pelota y pinta bien. Rechaza de puños el arquero. El árbitro puede pitar el final ahora si quiere. Los 5 minutos se los regalamos porque el partido parece definido. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. A la pelota larga y parece que va a llegar. Buena pelota. Gigantesca tajada. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Tiro de esquina al centro del área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Rojas. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí tiene un regalito para los defensores. Al final de los 90 minutos termina el partido igualado. Se preparan para patear el primero en la tanda. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? ¡Tapa el penal! ¡Grande! Y marca desde los 12 pasos. ¡El arquero vuela y la tapa! No se tiró para la foto, se tiró para atajar la pelota. ¡Así lo convierte! Se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete, se terminó todo. ¡Hace la paradilla y entra! ¿Y eso te ha permitido todavía? Hizo una buena pausa. Todo su equipo confiando en su botín ahora mismo. Si lo... ¡Se terminó con este penal, Mario, lo gana! Le pegó muy fuerte, imposible para el arquero. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¿Se quedan entonces con el triunfo, Mario? Sí, esa es la diferencia. Y la diferencia estuvo en el penal.